Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Web Stories, Webinars IT en tiempos de cuarentena. En el día de hoy, Javier Barrios, Senior Developer de Montevideo, les presentará Software Security Risk. Les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en la sección de Q&A del costado derecho y al final de la presentación vamos a ir leyéndolas. Sin mucho más que agregar, le paso la palabra a Javier. Buenas tardes a todos, espero me puedan estar escuchando. Mi nombre, como bien dijo Majo, es Javier Barrios, trabajo hace 3 años en Endava y hace más de 15 años en la industria del software, haciendo diversas cosas, no necesariamente focalizado en el área de seguridad. Soy ingeniero en computación, recibido de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, también tengo una maestría en ingeniería en computación en la misma universidad y también soy periodista deportivo, que es el título que más orgullo me da. Lo que vamos a ver a continuación son riesgos de seguridad de software. A ver, seguridad es un área de por sí, una disciplina de por sí misma, e incluso cada vez se van metiendo cada vez aspectos. Por ejemplo, ahora está todo el tema de la ética y la moral a la hora de hacer sistemas, de hacer sistemas que se restrinjan a lo ético y lo moral correcto, o también está todo el tema a nivel de infraestructura. Pero en esta sesión nos vamos a enfocar en particularmente a los riesgos de seguridad en el proceso de desarrollo de software, en el código que picamos básicamente y los errores que podemos cometer que impacten en los riesgos de seguridad. Para ello vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a empezar a definir un objetivo, vamos a definir algunos riesgos de seguridad, voy a hacer un repaso por el WASP Top 10, que supongo que muchos están familiarizados, luego un reporte de la empresa Veracon y finalmente unas conclusiones. El objetivo de esta charla es presentar los errores de seguridad a nivel de software, nuevamente, más importantes identificados en 2019. Y acá una de las preguntas que puede surgir es, pero pará, Javier, ¿qué criterio usaste vos para saber cuáles son los más importantes? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en el correo de la sesión y créanme que luego va a quedar explicado cuál fue el motivo que elegí, que puede ser compartido o no. Así que vamos a presentar los errores. El primero, un clásico. Cuando decimos errores de software, injection está en algún lado siempre. Y alguno dirá, oh, Javier, otra vez el SQL injection. Sí, vamos a hablar un poquito de injection porque es un error que sigue muy presente hoy en día en las aplicaciones de software. Y no solamente a nivel de SQL, también a nivel de algo que utilizamos mucho para configurar, que es XML. Y damos un ejemplo. Yo tengo un endpoint o un servicio web o lo que sea, que en la URL pongo los parámetros, donde, por ejemplo, le estoy diciendo que quiero comprar 5 ítems, perdón, comprar un ítem del número 5. Entonces me está diciendo, bueno, que el ítem con identificador 5 tiene un precio de 50 y estoy comprando uno. Ahora, si alguien se da cuenta de esto, de cómo implemento esto, perfectamente me puede hacer esto. De que me agregue, en vez de 5, me agregue toda una línea del XML y me termine quedando comprar 100 artículos de forma gratuita. Esto es un ejemplo de XML. También tenemos, creo, Majo, que estás desmuteada. Luego, Perdón. no pasa nada. Luego tenemos el clásico de SQL, por si alguno eventualmente no lo llega a conocer. El clásico de SQL Injection es cuando yo quiero autenticarme con un usuario y password, donde le paso usuario y password, pero si toma el password directamente de lo que escribe el usuario, si en vez de password le paso la expresión password, comilla, or, 1 igual 1, como ve en última línea, la condición me va a evaluar en verdadero y me va a terminar autenticando el usuario username, porque la condición de password me va a dar verdadera. Este es el clásico error de SQL Injection y soy consciente que no estoy enseñando física nuclear a nadie diciendo esto. Otro ejemplo puede pasar inyectando scripts. Por ejemplo, tengo un HTML básico donde pongo un título que es en este caso, que es el comentario de una base de datos, que si yo dejé que ingresaran lo que quisiera un usuario, podría eventualmente meterme un script ahí adentro y hacer destrozos en mi sistema. La moraleja de Injection es que no permitamos a los no tomemos literalmente lo que un usuario nos ingresa a nuestro sistema. Ahí me decían cuando diseñamos un sistema, asumamos que el usuario es tonto, pero no de la mala manera, sino de la manera de que sea fácil, intuitivo, que no tenga que hacer 400 clics para hacer una simple funcionalidad, que le hagamos simple la vida. Bueno, acá agregaríamos, asumamos que el usuario, por decirlo de alguna manera, es tonto y malvado, que si le damos la chance va a intentar hacer daño en otro sistema. Por eso tengamos en cuenta con la entrada que le demos y la inyección sobre todo. Y digo, bueno, Javier, esto es viejo, sí, pero no tan viejo y no tan pequeño. Por ejemplo, en Estados Unidos,
hubo un caso enorme que todavía hasta el año pasado estaba mandando gente presa. Unos rusos y ucranianos habían hackeado 160 millones de tarjetas de compañías, lo que son tarjetas corporativas, que en Uruguay es todo un tema, no viene al caso, de empresas como Visa, como Dow Jones, o sea, empresas pesadas, de hackearon tarjetas y pudieron sacar mucha guita con este tema y terminaron muchos presos, y es algo que tuvo gigantescas repercusiones. Básicamente, esto fue un caso típico de clonado de tarjetas y hackeo de sistema. Pero entre esos hackeos de sistema, estos hackers encontraron que lo que se denomina el reporte vulnerabilidades en el código SQL, que yo interpreto como que era injection. Encontraron vulnerabilidades para acceder a un sistema a través de sentencias SQL, y así encontraron una puertita de costado para ingresar al sistema. Por eso es que injection todavía tenemos que tener cuidado. El siguiente caso es violar la autenticación. Es simplemente hacerme pasar por alguien que no soy. Credential stuffing es tirar a la marchanta usuarios y password. Tener cuidado de que el password sea solamente el único mecanismo de autenticación y no tener un timeout. Y cuando hablamos de timeout, no hablo solamente de espacio entre un intento inválido de poner un usuario y password inválido, sino que también hay timeouts de otra manera, por ejemplo, para manejar los session ID. Yo tengo un session ID y si lo dejo en la URL, así libremente, y me lo agarra un hacker, y yo no limpié ese session ID, ya sea un timeout o con una apropiada política de limpieza, me puede agarrar ese session ID y me pasa como si estuviera autenticado en el sistema. Tenemos que también tener cuidado con eso. Un problema que hubo con esto muy importante fue en Carolina del Sur, donde aproximadamente un hackeo se robaron 3.6 millones de números de seguridad social y 387 mil números de tarjeta de crédito y débito. A ver, en América, los sudamericanos, sabemos cómo los estadounidenses son celosos con su información de número de seguro social y que no es para cualquiera acceder a Estados Unidos a ese tipo de información. No saben el lío que se armó con esto. Esto pasó en el 2012 y hay artículos de 2018, 2019, no sé si en 2020 también, que dicen hoy se cumplen 7 años, hoy se cumplen 8 años y no se ha avanzado mucho. Tuvo una repercusión enorme a nivel gubernamental que planteó enormes dudas sobre los mecanismos de seguridad en los estamentos gubernamentales de Estados Unidos. Fue enorme este problema. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, todo empezó con un simple phishing, que incluso hoy en Endava nos tiran cada tanto. A mí el lunes me intentaron tirar uno. Me tiraron un correo que por suerte no caí, pero pasa, que le puede pasar a cualquiera. Y bueno, y un empleado cayó. O sea, no puedo juzgarlo porque es algo que eventualmente, si está muy bien hecho, podría pasarnos, no es la idea. Y sucedió que al caer en ese phishing, dio su usuario y clave, y el sistema tenía como único mecanismo de autenticación usuario y clave. En Endava sabemos hoy en día que no es lo más recomendable por el hecho que se está haciendo nuevas políticas de seguridad respecto a ese tema, por suerte. Pero al ser el único mecanismo de autenticación, pudo hacer lo que quiso en ese sistema, y aquí están las consecuencias. Es algo también que, a nivel de no tener solamente un único mecanismo de autenticación, es algo importante en nuestros sistemas. El siguiente ejemplo es exponer datos sensibles. Por ejemplo, password, tarjeta, dato, tarjeta de crédito, texto plano. Ya sé, muchos de ustedes dirán, pero ojalá no seas malo. Hoy en día, ¿quién pone en texto plano password y tarjeta de crédito? Y los entiendo, sí, ya es algo que se vería muy raro que se viera, no solamente a nivel de seguridad, a nivel de buenas prácticas UBA, sino a nivel de legislaciones y regulaciones. También, bueno, Javier, HTTPS, no seas malo. Están en una charla para decirme todo con HTTPS. Bueno, es recordarlo. Y también el tema de los algoritmos con los que se encriptan los passwords, que sean algoritmos seguros, porque ya ha pasado que se han encontrado algunos algoritmos que eran hackeables. Y el tema de tokens que se suban a los repositorios, que esto es algo que tal vez no es tan obvio porque lo he visto que pase. Hay repositorios que se suben los archivos de configuración y con ello los accesos a algún recurso de ese proyecto. De tener cuidado con eso. Y en este caso, y hoy en día, cuando hablamos de información sensible, no solamente hablamos de password y tarjeta de crédito, también hablamos de información personal, que involucra salud y educación. Y la estrategia para manejar esta información no es tan sencilla hoy en día. Y al no ser sencilla, al complejizarse, da lugar a eventuales problemas de seguridad. Hoy hay que tener en cuenta dónde se guarda esta información, qué se encripta y qué no, porque todo eso da lugar a problemas, temas de performance que hay que tener en cuenta. ¿Dónde se guarda la información en la nube? No es lo mismo guardarlo en Estados Unidos que en Europa o que en Brasil, que hay algún data center para algunos proveedores de nube.
Esa información hay que tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia, no solamente que sea seguro, sino que sea performante. Seguramente muchos dirán, nuestro sistema lo tenemos esto cubierto, no tenemos mayores problemas con ello. Igualmente para los desarrolladores hay un temita adicional que puede surgir y que ha surgido por eso y a través de este ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que tiene un error con su programa? Que hay un error y le damos cabeza contra la pared y no le encontramos el error, no lo encontramos y entramos a debuguear, no lo encontramos, entramos a agregar información al log para ver el clásico printf en C++ o los write que quieran hacer, los console log, entramos a escribir cosas en el log para ver dónde corre tal problema y no lo encontramos. Y en general morimos en Stack Overflow o alguna de estas páginas. Y vienen totalmente bien intencionados las personas, nos pueden responder, proba esto otro, y en algún momento nos dicen, está, mandame el log. Y nosotros mandamos el log y podemos mandar algo de este tipo, donde estamos dando información de cómo cambiar el password en nuestro sistema, porque entramos a loguear toda la desesperación para hacer que la anduviera. Y hay que tener cuidado con esto. Y este log en particular, que les estoy mostrando acá, efectivamente es un ejemplo de un log de un repositorio que se encontró público. Tienen el link, cualquier cosa con este caso, donde nos puede pasar a cualquiera. Simplemente tengamos mucho cuidado con los logs y a la hora de publicar logs, porque estamos dando información sobre nuestro sistema. Por más buena intención que haya de parte nuestra y buena intención que haya de la persona del otro lado del foro que eventualmente realmente quiera ayudarnos el problema. Pero también esto trae un problema. El siguiente ejemplo, bueno, esta red rusa, beka.com, que es una red social rusa, fue un caso que se dio donde se dice en principio que se robaron 100 millones, 180 millones de usuarios. Después se bajó a 100 millones. Esto se descubrió porque alguien publicó en la dark web, perdón, la deep web, una base de datos de usuarios de beka.com que las vendía. Y algunas publicaciones accedieron, digamos, a ver la veracidad y efectivamente vieron que podían acceder a usuarios. Entonces, lo que se arguye es que una empresa tan grande en Rusia, ¿cómo puede ser que tenga usuarios y password de estos planos? Que es algo inconcebible hoy en día. Bueno, lo que la empresa rusa sacó un contracomunicado diciendo que en realidad no se lo habían filtrado, no se lo habían hackeado, sino que eran datos viejos desde 2011 y 2012 que alguien había encontrado y que luego pidieron a sus usuarios que efectivamente cambiaran sus usuarios y password. Eso no cambia el que la estrategia de almacenar usuarios y password fue una muy mala práctica y estamos hablando de 2016 o eventualmente 2012, si es que la empresa rusa tiene razón, que es imposible yo tener una posición objetiva porque no tengo toda la información para saber quién tiene razón o no en este caso. El siguiente ejemplo, algunos que peinan alguna gana como yo o algunos que no peinen nada directamente porque ya no les quede mucho pelo en la cabeza, recordarán que esto de microservicios y las modas de arquitecturas web no es algo nuevo. En su momento todos vivimos, yo me acuerdo en particular, lo que eran web services. En su momento había que hacer todo en web services. No importaba si yo estaba haciendo una aplicación en Assembler, la tenía que pasar a web services. Había una movida muy fuerte, patrocinada por Microsoft, por Java, y había como alguna, por decirlo de alguna manera, lucha para ver qué servidores web usábamos, porque en aquel momento no había nube, qué tecnología usábamos para nuestras aplicaciones web, pero la arquitectura era esa. Y así como hoy es JSON, uno de los estándares para pasar información entre endpoints, en aquel momento era XML. Y uno de los temas de XML que encontraron obviamente los hackers al hacer algo muy popular era el hacer el XML injection. Por ejemplo, una forma bastante simple de pasar información era pasar un XML donde, por ejemplo, yo quería chequear stock de un ítem con identificador 205. Y para hacer eso pasaba este XML y el servidor procesaba este XML y me daba la información del stock de este ID. Lo que encontraron algunos era que podían hacer esto, que eventualmente era pasar comandos en los XML, que eventualmente pudieran hasta invocar sistemas externos para hacer un ataque. En este caso, es un comando que tira todos los powers del sistema, por lo que la respuesta iba a ser algo de este tipo. Y vos digamos, oh, Javier, no seas malo, web service, estás en la prehistoria. Algunos capaz de ustedes ni nacieron capaz en esa época, ya nacieron con la nube. Sí, es algo viejo, pero lo que sucede es que hay muchos sistemas ligados que todavía mantienen este tipo de protocolo, por decirlo de alguna manera. Y hay algún sistema que ustedes conocen que sufrió este problema. Por ejemplo, Google. En 2014, un grupo de investigadores entró
a hurgar, digamos, a jugar con un componente de Google que era la Google Toolbar. Esta Google Toolbar se configuraba a través de un archivo XML que era accesible para los desarrolladores. Entonces, estos investigadores, viendo ese archivo XML, entraron a jugar y dijeron, ¿no será vulnerable a esto ya que este fue algo que compró Google de terceros que no lo desarrollaron? Y efectivamente tiraron y les devolvió todos los passwords de ese servidor. Efectivamente era vulnerable. Afortunadamente, el final fue feliz, ya que este grupo de desarrolladores no era su interés hackear ni hacer daño, sino que lo reportaron a Google y Google los premió con $10,000 por este descubrimiento. El siguiente ejemplo se llama Broken Access Control. Es cuando intentamos acceder a funcionalidades o recursos más allá del permiso que, o sea, somos del permiso que nos dan a nosotros. Nosotros tenemos permiso en el sistema, pero no necesariamente para todos los recursos. Hay varias modalidades. El clásico es el vertical, que en Uruguay al menos yo lo hacía, no sé si en otros países se hace, que es cuando quería entrar a un boliche, cuando era menor de 17 años, mintiendo en mi edad. Tal vez en otros países no hacían esas cosas malas que sí hacíamos en Uruguay, yo alguna vez lo hice. Esto es vertical access control, querer mentir sobre que tengo algo que no soy, que soy un usuario de mayor de 18 años cuando en realidad no lo soy. Está el horizontal, cuando quiero acceder a información, cuando quiero, por ejemplo, imagínense, chusmear la información de los sueldos de mis compañeros. Yo en realidad ahí no estoy metiendo virus en ningún sistema, pero el lío que se pueda armar de que sea público, o sea, sea público o no, de que yo pueda acceder a la información de sueldo de todos o información sensible al día de hoy, como que alguien se entere que yo estoy indagando en el género de las personas. Es algo muy sensible que sin ser que se agrega el tema social al tema de la seguridad, más allá del tema de software, hay temas de seguridad, hay temas sociales, perdón, que se involucran hoy en día. Y el tercer punto es la gran Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Mercado Libre nosotros no deberíamos tener permiso a los datos del vendedor a menos que le demos comprar. Este es el caso de dependiendo del contexto. Si yo lo doy comprar, puedo ver información y en otro contexto no lo puedo hacer. Algunas malas prácticas respecto a esto es, por ejemplo, dividir los endpoints en función de los permisos. Asignar un endpoint para administrador y otro para user. Si alguien se entera que esto es así, entra como administrador y hace lo que quiere con nuestro sistema. Otra es segmentar en función del rol, en función de un ID. Cualquiera que vea cómo funciona esto, y lo primero que vamos a hacer es poner el rol 0 o el rol 1, que es el asociado al root o al administrador, para tener ese tipo de permiso. Otro también es configurar de denegar de para determinados usuarios que no puedan acceder a determinado endpoint. Hoy en día, este es un mecanismo que también se puede hacer override a través de sobreescribir, si no me tengo mal entendido, cabezales HTTP, de forma de que los hackers este también lo pasan por arriba. El siguiente es sobre simplemente a través de un ID para saber mi cuenta. ¿Qué pasa si yo pongo ID 456? ¿Me da la información de otra cuenta? En el caso de los endpoints, no deberíamos asumir que cuando me llega un pedido ya pasó y ya está aprobado por mecanismos de seguridad anteriores. Seguramente el endpoint no sea el único mecanismo de seguridad que tenga otro sistema, pero tengamos igual algún filtro más simplemente para prevenir y ni hablar de tener buenas prácticas para esto. Y también tener configuración a nivel de cores. Por si alguno no lo sabe, ¿qué es cores? Es un mecanismo que utiliza cabeceras HTTP adicionales para permitir que uno obtenga permisos para acceder a recursos desde un servidor que está en un dominio distinto al del que estoy. Y aquí también les voy a traer un ejemplo. En 2017, el amigo Leo Corben intentó hacer bypassear el cores en Yahoo. Básicamente, view.yahoo.com. Entonces, el amigo Leo Corben dice, bueno, vamos a ver si efectivamente tiene cores. Entonces, si yo pruebo, la idea de cores es que no me permita acceder a mis sitios desde el sitio papafrita.com, sino que sea solamente desde view.yahoo.com. Entonces, Leo Corben, o Corben, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, probó desde view.yahoo.com y efectivamente pudo entrar, cosa que está perfecto. Luego intentó jugar a ver con papafrita.com y no podía, con Yahoo con una O y no pudo, con Yahoo con I latina y no podía. Y dijo, bueno, parece que está todo inconfigurado hasta que probó con este dominio. Y con este dominio sí la configuración de cores le permitió pasar. Es view.yahoo.com, porcentaje y una basura atrás. Perfectamente uno se puede crear un dominio que empiece con view.yahoo.com y siga con algo y este course de Yahoo le permitiría pasar.
El final de la historia de esto es parecido al de Google. Leo le dijo a Yahoo, tampoco le da la intención de hacer daño, tiene este problema. Y al igual que Google, Leo tuvo una compensación, pero fue de $400. Así, más allá de temas de seguridad de software, la moraleja es intenten hackear Google en vez de Yahoo, que si lo hacen van a tener mayor recompensa. El siguiente ejemplo es temas de seguridad a nivel de servidor. Y bueno, y acá puede alguno decirme, bueno, pero esto es más de la infraestructura, esto lo hace más la gente de configuración, no nosotros. Es correcto, tienen toda la razón del mundo, hay muchos aspectos de seguridad que son a nivel de infraestructura, pero hay algunas cosas igualmente que los desarrolladores tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, usuario clave por defecto. Es muy, pero muy tentador dejar los usuarios y claves por defecto para DevOps o para algún tipo de configuración, porque es fácil. O eventualmente, si estamos trabajando con un cliente que también es técnico y quiere acceder, dejando al usuario, también él puede acceder y no hay mucho problema. Es muy tentador y creo que es obvia las consecuencias de por qué esto es un problema, por lo cual no voy a entrar mucho más en detalle. Los errores, los tracing logs. Los tracing logs para los hackers es muchas veces como la basura para la policía. Te da mucha información valiosa si vos simplemente desechás todo ahí sin hacer mucho filtro y que sea accesible prácticamente para cualquier persona. Hay que tener mucho cuidado. Y el último ejemplo que me parece interesante son las aplicaciones ejemplo. Es normal, recomendable y lógico que uno cuando se enfrenta a una nueva tecnología se baje un Hello World que recomienda un tutorial de alguien especializado en eso. Uno hace Hello World, prueba, ve que le funciona, hace algún cambio, lo rompe, lo vuelve a intentar arreglar, lo rompe, lo vuelve a intentar arreglar y así sucesivamente. Y uno cuando hace un proyecto a veces deja parte de ese código o tal vez la aplicación entera en su proyecto. Lo cual hace es un problema porque este código de ejemplo es conocido por todo el mundo y primero sabemos que es un código de ejemplo que no tiene grandes mecanismos de seguridad, gran robustez. Y al ser conocido, sus vulnerabilidades también son conocidas. Entonces dejamos una puertita abierta a nuestro proyecto si dejamos este código ahí para que los hackers puedan entrar y hacer pelota a nuestro sistema o al menos lo que quieran con ellos. Y un ejemplo, por ejemplo, de lo que puede ser un trace log que da mucha información, al menos en Internet Information Services, pero también se puede aplicar a otro tipo de servidores, es cuando tenemos un error de este tipo, que supongo que todos nos habrá explotado en la cara algún problema web alguna vez. Y acá repasemos. El 1 nos está diciendo que nuestro parámetro es de tipo string. Ya estamos dando información del tipo de parámetro. El 2 estamos diciendo cuál es el nombre del parámetro, que también es más información para un hacker si quiere entrar a nuestro sistema. El 3 estamos dando nuestro código un ID de administrador. Y acá entiendo, acá muchos dirán para Javier. ¿Quién pone en el código un ID de un administrador y se la llevo? Suena un poco exagerado esto, pero el objetivo es que cuando nos explota un código, en IES al menos, puede tirarnos código de la aplicación y dar información valiosa que no queremos brindar a nadie externo del código de nuestra aplicación. El número 4 está brindando la ubicación de nuestro archivo. Da toda la ruta de dónde está el archivo ubicado y el sistema. La información hasta el sistema operativo puede dar. El 5 da el stack completo de nuestra llamada, que da cómo se levanta la página, qué métodos usa, que da también información valiosa adicional para hackear el sistema. Y el número 6 está dando la versión del framework y en este caso de la ASP.NET. Podría ser eventualmente alguna librería adicional. Aún suponiendo que nuestra aplicación web es la más segura del mundo, los hackers pueden encontrar una puertita por alguna vulnerabilidad de la versión de ASP.NET o de la versión del framework que si estamos servida en bandeja, ¿cuál es? Por ello, no es recomendable dar esta información porque, como ven, estamos dando mucha información para que nuestro hacker ingrese a nuestro sistema. En IIS, ¿qué se recomienda hacer? Nuevamente, análogo a otros servidores web. Es poner Custom Errors Mode On, como ven en el recuadro de arriba. Pero esto, si bien no tira los errores en pantalla, igual lo sigue mandando por la red y depurando en el navegador, igual lo podemos ver. Por lo que se recomienda hacer es simplemente redirigir a una página de error y no mandar los errores de ningún ni en pantalla ni por red a los usuarios. Y guardarlos en algún log, eventualmente sí, privado, para nosotros luego poder hacer un diagnóstico. Este ejemplo lo puse en IIS, pero seguramente debe haber especialistas, otro tipo de servidor de aplicaciones que conocen cómo hacerlo y alguno dirá, Javier, esto ya lo hago hace 5 años. Ok, pero Javier, esto es IIS, nadie casi usa IIS, usamos todo la nube. A ver, el ejemplo de error seguramente es un ejemplo viejo. Ok, el ejemplo de error de esto
marzo 6 de 2020, AWS. Un usuario encontró una forma de pasar un malware a AWS usando una configuración por defecto que se dejó de SSH. Estamos hablando de que en AWS el SSH, no sé, es una puertita del costado para ingresar. Los hackers son muy inclusivos, no discriminan a nadie ni a nada. Así que cualquier puertita que dejemos abierta en un costado o atrás es donde van a ingresar. Seguramente saben que la puerta principal va a estar fuertemente custodiada y no tanto alguna del costado o atrás. Y este fue el ejemplo que pasó en AWS y como pasó en este año y hace unos pocos meses por una configuración inicial que se dejó de la instalación de SSH, que es algo muy, repito, muy tentador de hacer por comodidad, el después lo cambio o es algo que no use mucho y nos olvidamos que quedó ahí. Tenemos que tener cuidado también con ese tipo de cosas. El siguiente ejemplo es serialización y deserialización insegura. Muchas veces serializamos objetos y deserializamos en la otra punta. Ahora, si llegamos a utilizar un mecanismo estándar de serialización, y está el ataque, por ejemplo, el mandling de middle que se da cuenta, y me serializa un objeto y me lo manda, yo al deserializarlo, lo deserializo de forma inocente y también me encuentro con una bomba escondida dentro de un paquete. Se recomienda, entre estas cosas, no confiar del contenido que venga de cualquier lado. Y para esto vamos a ver una pequeñísima demo. Maju, confirmame que estén viendo el código. Se debería ver bien ahora. Bien. Bueno, este es un ejemplo bastante sencillo de Python, que no es mi especialidad. Bueno, quería agrandar un poquito la letra. Donde la idea aquí básicamente es un programa simplemente que serializa y deserializa una función. En este caso vamos a la parte superior, donde tengo una función exploit que lo que hace es llama reduce de una llamada a sistema que se llama Huaman. Acá usamos una función de Python que es Pickle, que es una librería que se sabe que tiene esta vulnerabilidad, que lo que hace es serializar este objeto y del otro lado la deserializo usando load. Y simplemente otro programa lo que hace es serializar esa función y deserializarla. Entonces yo cuando ejecuto, simplemente serializo y deserializo, me ejecuta el whoamamai y me retorna el nombre. Esto puede haber sido cualquier comando. Estoy probando el whoamamai simplemente a nivel, a modo de prueba. Pero simplemente lo que quiero que les quede de esto, que estoy deserializando, yo no estoy deserializando y ejecutando algo. Solo el hecho de abrir la cajita que te regalo me explotó la bomba. Por lo que tenemos que tener cuidado que deserializamos, simplemente tener ese cuidado, porque simplemente con eso ya se puede explotar una bomba. Volvemos a la presentación. Y esto le pasó a Equifax. Equifax tuvo se le filtraron 143 millones de datos. Estamos hablando 8 de septiembre de 2017. Aquí Equifax lo que dice, según ellos, que el problema fue una librería de Apache Struts a la hora de serializar y deserializar objetos. Que el problema estuvo ahí. Apache Struts un poco se lavó las manos de eso, pero quedó a la voz populi que el problema fue la deserialización y deserialización de una librería Apache Struts. Ahora, yo sé, es lógico, yo la verdad no sé tanto. Yo uso 43 millones de librerías, mi software, no tengo idea si justo esa me usa la deserialización y deserialización correcta. Efectivamente, tiene razón y por eso es que nuestro siguiente punto es componentes con vulnerabilidades. Cada vez más, nuestros productos y proyectos usan componentes de tercero. NPM, los manejadores de paquete, que nos terminan bajando 400 paquetes, archivos que no tenemos mucha idea bien cuáles son. Cada vez se usa más eso y es algo normal, nos pasa a todos. No es algo que esté mal que pase eso. Es algo normal que hoy en día, como funciona el ecosistema del software, que cada vez haya más paquetes de tercero integrados a nuestros productos. Y en particular, con el ejemplo anterior de Equifax, en marzo de 2017 se anunció la vulnerabilidad de Struts. En septiembre de 2017, Equifax anunció, por decirlo de una manera, oficialmente su problema con esa librería. Y en septiembre de 2018, un año después del anuncio, esa librería tuvo más de 2 millones de descargas. ¿Pero es que haya más de 2 millones de programadores bobos? No. Y aparte estoy seguro que ninguno de nosotros puede escupir para arriba, por decirlo de alguna manera, de que no bajamos esa librería en algunos de nuestros proyectos. Porque efectivamente es imposible manualmente hacer control de esto. Afortunadamente, para un programa tan complejo, hay soluciones.
Hoy en día hay aplicaciones que hacen ese chequeo por nosotros, como Sonar Type, también o OWASP que tiene su librería, o como nuestro el gurú de Montevideo de Endava, Pablo Gus, me dijo, Aqua, para el tema de contenedores. Hoy en día se hace cada vez más importante tener este tipo de controles en nuestros proyectos, porque cada vez más usamos más librería de terceros. Es una regla bastante sencilla y un razonamiento bastante sencillo de seguir, y que manualmente nadie puede saber cuando baja algunos paquetes que los archivos de esas versiones no tengan alguna brecha de seguridad en la serialización y deserialización de objetos, o que haya dejado la configuración de SSH por defecto. No, es casi imposible saberlo, por eso cada vez más es importante manejar este tipo de programas. El siguiente que vamos a ver, si me deja pasarlo, es exponer data de forma innecesaria. Esto se puede hacer análogo a las redes sociales. ¿Qué necesidad de andar exponiendo tu vida privada en redes sociales? Es que algunos dicen, y al menos en Uruguay, no sé, en otros países de América, si pasa lo mismo, no es recomendable andar diciendo, estoy de vacaciones, mi casa está sola, porque le está diciendo prácticamente a los ladrones, vengan. Capaz que en otros países no tiene ese problema, en Uruguay tenemos esas precauciones. La idea no es exponer toda tu información. Y lo mismo con los objetos que viajan en la red. Imaginen que yo quiero saber, es algo habitual que pasa en REST, que si bien hay mecanismos para solucionarlo, pero es algo habitual que pasa algún principiante de REST, que yo tengo una clase usuario y quiero saber el nombre de usuario y termino pasando todo esto. ¿Para qué necesito el mail, el género, la dirección, el sueldo y el nombre de usuario si quiero saber el nombre? Bueno, hay diversas técnicas para esto, los famosos DTO que se usan para pasar, también GraphQL, uno de sus puntos fuertes es atacar a API REST por este lado, que no tenés que pasar todo, pero realmente tenemos que tener cuidado con la información que pasamos en la web porque queda accesible para todo el mundo. Y un ejemplo de esto, de información que se pasa de forma innecesaria, es con nada más ni nada menos que con Tinder. Yo sé que más de uno se hace el distraído con Tinder y lo habrá usado. Yo lo usé, lo confieso, y pagué y lo recomiendo, pero es otro tema. Se puede hacer un pasitón de este tipo de herramientas, pero es otro tema. ¿Qué pasa con Tinder? Sí, vamos a hacer un Tinder for Dummies. Yo uso Tinder, yo soy un hombre, y si mi interés es buscar mujeres, me aparece un listado de mujeres que están registradas en Tinder con sus perfiles y yo le doy clic a las que me interesa conversar con ellas. Las mujeres lo mismo, les aparece un listado de hombres con los perfiles donde ellas eligen con quienes quieren conversar. Si yo elegí conversar con una y ella a su vez eligió conversar conmigo, Tinder hace match y nos habilita a conversar entre nosotros. Ese es el mecanismo básico de Tinder, el modo gratuito, por decirlo de una manera. Ahora, Tinder también permite que si uno paga, dice, bueno, ¿sabes qué? No es necesario que andes buscando entre todas las mujeres de Tinder. Yo te doy la lista de las que quieren conversar conmigo y ya partís de ahí. Te ahorro tiempo, no tenés que estar viendo todo. Te ahorro mucho tiempo. Eso es pagando. Ahora, si no pagás, Tinder te hace esto para endulzarte. Te dice, ¿sabes qué? Hay mujeres que sí quieren hablar contigo, pero no te las muestro hasta que no me pagues. Y mira, y te encima no sabes bien cómo son. Te genera curiosidad y te motiva para que pagues. Ahora, a nivel de tecnología, ¿cómo hizo Tinder esto? Delegó este control al frontend, a la aplicación que tenemos en el celular. Entonces, el celular llegaba la información de las mujeres que querían hablar conmigo, llevaba la información de las fotos, pero simplemente no me las mostraba. Obviamente, algún ingeniero en computación o algún programador que usó Tinder se dio cuenta de esto y pasó de esto a esto. Es decir, ya sin pagar, tenía las fotos, tenía los nombres y sabía qué muchachas querían hablar con él. Lo arregló Tinder luego, pero es un ejemplo bastante claro, gráfico, de información innecesaria que pasamos a veces a nuestra aplicación de frontend, que por más que la aplicación de frontend sea lo más seguro que hay, en el medio alguien puede estar obteniendo información. El siguiente ejemplo es limitar los recursos y la tasa con los que permitimos que accedan a nuestros recursos. Básicamente, el core de esto son los ataques de negación de servicios. Por lo que para los ataques de negación de servicios, la mejor forma de prepararse es asumir que vamos a ser atacados. Nuevamente, los hackers son muy inclusivos, no distinguen nada, no discriminan a nadie, van a atacar todo, todo lo que puedan lo atacan. Yo una vez tenía en mi anterior trabajo un sistemita que no valía ni 2 pesos, y me intentaron atacar igual. Fue más caro la electricidad que consumieron
que el valor que podían acceder de entrada a ese sistema, porque simplemente incluso formateamos el equipo y se terminó el problema, pero no discriminan nada. O sea, planear que vamos a ser atacados por denegación de servicios es algo saludable. Y si bien para denegación de servicios hay millones de configuraciones y alternativas a nivel de infraestructura, no está de más también planificarlo a nivel de nuestra aplicación, a nivel de software. Como segundo aspecto, démosle bolilla a los logs. Si el log nos dice que tenemos 5.000 intentos fallidos de acceso a nuestro sistema, bueno, algo está pasando. Limitar la tasa de intentos fallidos en un periodo de tiempo. Este es el clásico, cuando tengo un intento fallido en mi sistema, esperar 15 segundos para que vuelva a intentar. Es una estrategia sencilla, conocida, pero no por ello menos eficaz. Y el tema de la denegación de servicios, si bien es algo que viene, a ver, a nivel de tecnología prehistórico, es algo que cada vez se da más. Cada vez se proyecta que va a haber más ataque de denegación de servicios y nuevamente los hackers son inclusivos. Seguramente nuestros sistemas que estamos programando en DAO o en otra empresa puede ser atacado por este tipo de ataque. Y un ejemplo que le pasó a alguien, que capaz que alguno de ustedes lo sufrió en carne propia, son los amigos de GitHub. El 28 de febrero de 2018, GitHub tuvo un ataque de 1.35 terabits por segundo que hizo pelota a GitHub en ese momento. Capaz que alguno recuerda porque intentó subir algo a GitHub y ese día no pudo, fue por este ataque. GitHub en particular no estaba preparado para este ataque y lo hizo pelota ese día. Estamos hablando de un sitio hiperconocido en el mundo de los desarrolladores que debería, igualmente, no los acuso de inútiles ni nada por el estilo, es algo que le puede pasar a cualquiera y capaz que encontraron alguna puertita por algún lado, que ya sea alguno capaz que está pensando en Microsoft, pero tampoco voy a ir por ese lado porque no sé qué tan cierto puede ser eso después que lo compró Microsoft GitHub. Pero es algo que todos estamos expuestos a ataques de denegación de servicios. El siguiente punto es Mass Assignment. Mass Assignment, este problema es con la proliferación de, a ver, con el modelo de entidad modelo, de yo tengo una entidad y, y a través de un framework o de una capa automáticamente lo pongo en mi base de datos, entre otras cosas, es muy fácil hacer esto con base de datos no relacionales, facilitamos también algunos temas de ataque. Por ejemplo, vamos al siguiente ejemplo. Tengo una página web que doy de alta un usuario a través de su mail. Perfecto, el usuario me pasa el mail y mi lógica de negocio es le asigno un ID, el mail, perfecto, no es administrativo, le pongo administrative force. Ahora, si esta información viaja y alguien se entera de los campos y yo esto lo guardo automáticamente en la base de datos con uno de esos modelos fantásticos de entidad modelo, creo que se dice, y me queda guardado divino en la base de datos. Ahora, si alguien se entera y en vez del mail me pasa el mail y admite true, me va a quedar como que ese usuario es administrativo y va a quedar así guardadito en la base de datos porque no hice control en el medio de los campos que estoy pasando. Simplemente de tener cuidado con esto, de filtrar, usado lo que se le dice una whitelist de los usuarios que estoy recibiendo datos. Y el ejemplo de esto, a ver, en Uruguay, algunos, y van a pensar qué tiene que ver esto con nada, créanme, esperen un segundo. En Uruguay, algunas personas tienen mascotas que los mandan de la casa, que son lo más malcriados que hay. No sé si en otros países también son así o son, se hacen respetar más por sus mascotas. Yo no tengo mascotas, pero sería del tipo que me dominarían, lo admito. Que tiene mascotas. Entonces, cuando ustedes están trabajando, viene su mascota y con el hocico, o si es un gato, le llama la atención por algo y no le dan bolilla. Viene la segunda vez, les ladra o no le dan bolilla. Viene la tercera vez, se le sube arriba y no le dan bolilla. ¿Qué es lo peor que puede pasar después de eso? Que desaparezca de su vista porque rompió algo. Es prácticamente literal. Seguramente apunten al papel higiénico, algún sillón o algo. Si desapareció, pasó algo. El ejemplo, a continuación, relacionado más a Assignment, es parecido. Este usuario, Omakov, que es ruso, escribió en GitHub, en esta fecha que estoy mostrando ahora, muchachos, Ruby on Rails tiene un problema más Assignment. Sí, que no, que vemos mañana, sí, muy lindo. Muchachos, Ruby on Rails tiene un problema más Assignment. Sí, que ok, no me dan bolilla. ¿Qué hizo Onago, que es ruso? Mergió en el master branch del proyecto Ruby on Rails, del posta, del Ruby on Rails. Mergió en el branch master. La idea de él no era hacer daño, no hizo daño, no publicó ningún virus, no mergió nada, ningún comportamiento, algo que hiciera daño. Simplemente lo que sí hizo fue llamó la atención de efectivamente ese error. Ah, sí, no me escuchan, entonces hago daño.
Creo que igual las mascotas hacen más daño en nuestras casas que lo que terminó siendo este muchacho ruso, que simplemente buscó llamar la atención de una manera que de otra manera no se la estaban brindando. Y luego, si buscan Orna Kogulian, ya se hizo famoso luego de eso por la forma en que demostró este problema con el proyecto Ruby on Rails. Alguno me ha dicho, le hizo un favor a Ruby on Rails porque no le gusta, pero bueno, tampoco entré en esa discusión porque no conozco mucho de Ruby on Rails. El último ejemplo de error de seguridad que vamos a ver es manejo impropio de endpoint de API. ¿A quién no le pasó el después lo saco, después lo cambio, después lo hago? No se ofenda a nadie, si hay alguien que se ofende, pido disculpa, pero creo que todos odiamos documentar. Pero documentar es lo más importante a nivel de documentar los endpoints que tenemos disponibles para el público. Afortunadamente hoy existen herramientas que poniendo un par de líneas nomás arriba de la definición de la función de nuestro endpoint, automáticamente nos documenta y nos queda precioso, versionado, dónde está, etcétera, y queda divino. Es muy recomendable para no tener endpoints por ahí que no sabemos que están o que están viejos o que son vulnerables. El segundo aspecto es básico, pero poner de acceso público solamente lo que sea público. Sí, es básico, lo sé, pero aún así es importante remarcarlo. Y el tercero, que el icono no es el dinosaurio no es el fútbol uruguayo, sino que son viejas versiones. Sacar las viejas versiones y las API. Y esto, nuevamente, ¿a quién no le ha pasado a tentarse? Bueno, después lo saco, sí, voy a ver cómo funciona. O pongo una versión de un endpoint para probar, porque quiero probar con algo en producción y después me olvido de sacarlo. ¿Qué puede pasar con esto? Y bueno, un ejemplo gráfico es esto. Yo tengo una versión 1 de un servicio que accede a la base de datos, siendo, a ver, muy simplista el modelo, pero que se entiende el concepto. Y luego veo que este servicio tiene alguna mejora y hago una versión 2. Y la versión 2 es la mejor del mundo, la que tiene la mejor funcionalidad, la más segura, pero deja abierta la puertita con el servicio B1. Y como lo dije, los hackers son muy inclusivos, no discriminan. Entran por esa puertita y acceden a la base de datos. Y en carne propia esto lo sufrió una empresa india llamada Just Dial, que si hay algún indio de los compañeros que tenemos escuchando, estando, capaz que la conoce. En 2019, abril 17 de 2019, filtró 100 millones de datos. Just Dial es como una guía telefónica, creo, por decirlo de alguna manera. Nuevamente, si hay alguno, si hay un compañero de India que esté escuchando y estoy diciendo algún disparate, les pido disculpas. Pero la idea de esto es, ¿qué pasó acá? Dejó expuesto un endpoint viejo o de prueba, no recuerdo exactamente, y los hackers lo encontraron y pudieron acceder a esta información. Bueno, hasta aquí es lo que vamos a ver respecto a errores de software. Y bueno, acá, pero para Javier, ¿te faltó tal error, tal error, tal error? ¿O tal error que dijiste en realidad es no es tan complicado, no es tan importante? ¿Te faltaron 40? Puede ser. Hay muchos criterios para tomar este tipo de errores. Y aquí voy a explicaros un poco por qué tomé este criterio. Primero, ¿qué es OWASP? Top 10. OWASP es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es mejorar la seguridad del software. Y para eso tiene varios proyectitos OWASP. Tiene un proyectito que es para evaluar calidad de código. Y dos en proyectos en particular son los rankings top 10. Uno es los top 10 de seguridad para aplicaciones web y el otro top 10 de aplicaciones, de riesgo de seguridad de API. En aplicaciones de seguridad web, el último que hay es de 2017 y a nivel de API, el último que hay es de 2019. Y de acuerdo a WASP, salvo el que está en rojo, que es los A10, que son estos dos los últimos, todos los demás son los que vimos. Los que están en verde son el mismo y los que están en azul son el mismo. De acuerdo a WASP, los errores que vimos son los más importantes que detectó esta organización, tanto en aplicaciones web como en API en sus respectivos años 2017 y 2019. Por lo que este fue uno de los grandes criterios por los cuales incluí estos errores en este pasitón y no otros que pueden ser relevantes, no lo discuto en absoluto, pero este fue el criterio que tomé. Además de WASP, la empresa Veracode en 2019 publicó un muy interesante reporte. Esta empresa se dedica básicamente a escanear, uno de sus productos es escanear código para detectar error. La empresa analizó 85.000 aplicaciones en 2019 y la forma de analizarlo fue la siguiente. Empezó con una aplicación analizando, viendo cuáles errores de seguridad tenía y la analizó en los meses subsiguientes y viendo cuáles de esos errores de seguridad eran solucionados y cuáles se iban agregando utilizando su herramienta de escanear de código. Y Veracode, además de demostrar, bueno, tales aplicaciones tienen tales errores en seguridad, esta publicación arroja unos resultados que a mí me parecieron interesantes de compartir y es cómo afectan los diferentes tipos de errores de seguridad en diferentes lenguajes. Por ejemplo, en .NET,
El eje de las X significa cantidad de aplicaciones con errores y el eje de las Y significa errores por aplicación. Por ejemplo, validación insuficiente, insufficient input validation, apareció en muchas aplicaciones y apareció muchas veces en una misma aplicación. Code quality apareció en muchas aplicaciones, pero apareció pocas veces en una misma aplicación. En .NET en particular, estos fueron, de acuerdo a Veracode, mapa perceptual, pero no aplica, es una gráfica simplemente de la frecuencia de errores en distintas aplicaciones y en una misma aplicación. En Python, como ven, cambian, tal vez porque los sistemas que manejan un lenguaje y otro son distintos, y como ven, la gravedad de algunos errores cambia respecto a otros dependiendo también del ángulo con lo que quiere ver. Code injection baja drásticamente en ambos ejes. No es la idea tanto comparar, sino básicamente ver la big picture de cada lenguaje en este aspecto. Java, como ven, maneja otro tipo de errores, como es cross-site scripting, CRF injection, distinto también respecto a otros lenguajes. JavaScript tiene también su propia gráfica de errores de seguridad, donde algunos son más importantes que otros. No aparece C++ acá, que es un lenguaje que quiero mucho, que de acuerdo, aprovecho a decirles que usando los reportes SANS, que es otra organización que hace reportes, el último reporte es 2011, según ellos, los errores de memoria, que son tan típicos de C++, es de los más todavía persistentes en el mundo a nivel de seguridad. Incluso hace poco salió un artículo que me llamó mucho la atención de que Google los errores de memoria también los considera como los más frecuentes del mundo, y esto porque todavía hay muchos sistemas C++. Paréntesis aparte, por mi afición a C++, por si alguno más la tiene. Siguiendo con esto, también hice un análisis de la evolución de los errores de seguridad en esos meses, donde, como ven, dentro de un mismo lenguaje no varía tanto un error en el tiempo. Pero sí tal vez lo importante que es importante de ver es cómo varía de un lenguaje a otro la importancia y el impacto de cada tipo de error distinto, injection, salvo el A10 que es logging, todo lo demás lo vimos, entonces podríamos entender un poco esta gráfica, que tampoco es detenernos en mayor detalle, sino simplemente ver a grandes rasgos de entender que los diferentes lenguajes, tal vez por el tipo de sistemas que implementan, están expuestos a distintos errores de seguridad. Y los amigos de Veracode, ¿cuáles fueron las conclusiones que armaron? Bueno, según sus informes, de las 85.000 aplicaciones, más o menos 56.000 tenían errores de los WASP Top 10, de los que vimos. También dice que pueden ser de los WASP Top 10 o del SAN Security, que bueno, que también tiene los mismos errores. Por eso también creí importante reforzar estos errores de seguridad que les mostré al principio, porque de acuerdo a este informe, que es una empresa privada, son aún muy persistentes. Tal vez porque hay muchos sistemas legados, no lo sé, o porque no los introducimos, pero sí hay que tener cuidado. Como les decía, Veracode, una de sus fortalezas es escanear código, por lo cual es esperable que sus conclusiones sean escanear código, que es mejor. Pero hay algunos números, igualmente más allá de lo obvio, que creo importante compartir con ustedes. Aunque las aplicaciones que se escanean su código más de 300 veces al año tienen 5 veces menos de deuda de seguridad en sus organizaciones. Deuda de seguridad le llaman ellos a errores de seguridad que no resuelven. Y otro número, al menos pintoresco, que tiraron y que me pareció importante compartir, que las aplicaciones que son escaneadas menos de 12 veces al año, cada error de seguridad demora en promedio 68 días en ser corregido. Mientras que las aplicaciones que son escaneadas más de 260 veces al año, su tiempo de reparación baja drásticamente a 19. Esto en particular es con la empresa Veracode. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? A ver, ¿cuál es el objetivo con lo que se tendrían que quedar de esta charla? Primero, conocimiento. Me quedó igualmente cortado esa última frase y eso que lo corregí antes. Bueno, el conocimiento. Que sepan cuáles son los errores. De acuerdo al criterio que elegí, que nuevamente no es una lista exhaustiva, hay muchos más y puede haber otro criterio igualmente el válido que yo tomé. Simplemente conocimiento de cuáles son los errores y por qué tomé esos errores. No fue algo arbitrario que se me ocurrió, sino que lo tomé de algunas fuentes para creer que eran los más relevantes de tratar en este momento. Segundo, estar alertas. De todos estamos expuestos a estos ataques de seguridad. Que tengan éxito o no es otro tema.
pero que estamos expuestos y también me gustaría decir esa lucecita amarilla de que no discriminan los hackers, nuevamente son inclusivos y nuestro sistema va a ser objeto seguramente de algún ataque en algún momento. Lo siguiente es testear. Testear va a mejorar dos cosas. Ni testear ni hablar, ya el testeo clásico de la calidad del código, testear contra temas de seguridad que va a mejorar, y no solo va a mejorar los aspectos de seguridad, sino que va a mejorar nuestro aprendizaje y nuestra habilidad para detectarlo. Porque al hacer test de seguridad, vamos a tener que aprender a hacer ataques de seguridad y por ende, a ver, o en el caso de que automaticemos ese tipo de ataques, de poder aprender. No solamente es un beneficio a nivel de calidad de código, sino es un beneficio a nivel de calidad de desarrollador, que vamos a aprender más a nivel de seguridad. Y por último, que si bien estos principios son globales, aplican para todo, pero no perder de vista que cada lenguaje tiene su particularidad. Como vimos, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, voy a un extremo. Tiene sentido que un programa hecho en Assembler sea más expuesto a una vulnerabilidad que mucho en JavaScript. O alguno de estos frameworks, Angular, React, que le guste, basado en JavaScript, por el motivo que sea, porque son, porque aplican a distintos sistemas, pero algunos tienen más vulnerabilidades que otros, por lo que es saludable al menos tener en cuenta y considerar estas diferencias en las particularidades. Espero no haberlos aburrido mucho, espero que les haya aportado, aunque sea un mínimo de valor esta charla, y estoy abierto a preguntas que no sé si le hicieron a Maju, a través del Q&A. Sí, Javi, algunas preguntas nos llegaron. Eduardo, desde El Salvador, nos puso que espero que puedan compartir la grabación. Y la respuesta es que sí. Nosotros, cuando terminamos cada una de las web stories, vamos recopilando las grabaciones y al final de cada una de las ediciones vamos enviando tanto las grabaciones como las presentaciones. Así que próximamente lo van a recibir. Primero, hoy les vamos a enviar un formulario de feedback para que nos cuenten qué les pareció y luego vamos a compartir las grabaciones de las últimas semanas. Después, por otro lado, Fede nos pregunta, Javier, dada tu experiencia como desarrollador, ¿cuánto se piensa en la seguridad a la hora de desarrollar un producto? Es una muy buena pregunta. Creo que la respuesta me da hoy a menos. A ver, yo cuando arranqué con esto, seguridad era firewall. Era ponías un firewall y ya estaba y abría los puertos. Era, básicamente esa era la seguridad que había. Ponías un firewall y ponías los puertos. Ha evolucionado mucho el tema de seguridad, sin duda. Pero creo que la evolución más importante es que a nivel de se ha corrido a nivel de desarrollo. Seguridad siempre era infraestructura. Ahora están DevOps. DevOps es una pata muy importante de apoyo y es importante que los desarrolladores conozcamos y a veces dependemos un poco de lo que nos pide el cliente también, dependiendo de lo crítico sea para el cliente. Yo creo que tenemos que, como desarrolladores, tener más iniciativa de proponer arquitecturas de seguridad o niveles de seguridad o aprender un poquito más. Porque, al ver, nuevamente, acá los que son un poquito más veteranos como yo, venimos de seguridad sin infraestructura, es un firewall, o ahora es de DevOps y yo que programa no tengo nada que ver. Eso está cambiando y tenemos que cada vez aprender un poquito más de eso. Genial. Y después otra pregunta que es anónima, nos mandaron, ¿cómo se pueden chequear estos problemas en forma sencilla? Creo que es una pregunta muy abierta, pero Javi, capaz que... No, hay muchas, hoy en día, afortunadamente, hay muchas herramientas. Yo nombré nombré el caso de vulnerabilidad de componentes, SonarType, OWASP también tiene una, Aqua para contenedores. Ese creo que es el clásico ejemplo porque es lo más difícil de chequear manualmente cuando bajamos un paquete con 1.200 archivos. Hoy en día hay muchas herramientas. Para cada uno de estos errores hay herramientas. Mismo, realmente no, es imposible dar una lista. No las conozco todas aparte. Y depende de la organización. También cada organización tiene sus herramientas corporativas para este tipo de chequeos. Yo lo que les sugiero es que hoy en día hay herramientas que busquen. Que prueben alguna gratuita o alguna que les guste que sea código abierto, que pueden empezar por lo básico, las herramientas hoy en día de que chequean código, como el linting, que te chequean la correctitud de tu código, simplemente que no tengas malas prácticas, escaneo de código y sobre todo el tema también, nunca olvidarnos de los viejos y queridos logs, tampoco, que es algo que en los sistemas viejos era lo que había, hay herramientas también que monitorean logs,
que también son de ayuda. Es complejo dar una lista y en algunos hay herramientas más sencillas que en otros. Perdona que sé que la pregunta quedó muy genérica y no fui nada concreto, pero es que es muy complejo de dar una respuesta concreta para cada uno de estos errores de seguridad. Genial, gracias Javi. Por último tenemos dos comentarios, uno de Enzo Venegas que dice muy genial la exposición, sin preguntas por acá. Y por último Maru manda excelente presentador, gracias por contarnos todo esto sobre seguridad, en la diaria uno no lo tiene tan en cuenta. Bueno, me alegro, muchas gracias por los comentarios. Bueno, vamos a dar por cerrada esta web story. Muchas gracias Javi por tu presentación y por contestar las preguntas. Y los esperamos a todos en las próximas ediciones. En nuestras redes podrán encontrar más información de las actividades que vamos a seguir realizando y van a poder anotarse. Así que, bueno, muchas gracias a todos por asistir y gracias, chao. Javi. No, por nada. Muchas gracias a todos por este tiempo. Hasta luego.